domingo Rocia. Rocia, uno de los partidos más importantes que se hace en Racing. Bueno, creo que es muy importante, porque creo que fue muy bien ahí atrás y además he logrado conquistar un gol que hace algunos partidos no lo hacía. ¿Cómo fue ese gol? Bueno, no sé si creo un córner que se tocó en el cielo, vino al centro, entré de atrás y tiró un cabezazo al segundo palo que entró muy lejos de la mano del palo. ¿Te da la impresión de que se está consolidando el equipo? Bueno, sí, yo siempre lo he dicho, Racing le faltaba consolidación, es decir, entendimiento entre los jugadores. También nos logramos entender muy bien con Chavalli atrás y hoy hemos hecho, creo, un buen partido. Gracias, Jorge. Gracias a usted. El cielo, dos goles y una buena producción. ¿Satisfecho con el resultado? Bueno, sí, creo que fue un partidazo, ¿no? Un partidazo por ambos lados, ¿no? Tanto Racing como nosotros. Un partido bastante movido. Un gol a traidor. ¿Cómo lo viste Independiente? Bueno, gente, lo veo bien. Lo que pasa es que son gente nueva, caso algo de nacionales, pero creo que vamos a andar muy bien. Son dos buenos muy rápidos. Tuvieron que destacar un jugador en la defensa de Independiente. ¿Qué nombre haría? Bueno, mire, la verdad que todo, ¿eh? Todos los muchachos corrieron, se venían de la cancha. ¿Cómo fue el primer gol de Cielo? Bueno, el primer gol fue una pelota que me dio Pastorizia, que solamente la puede poner ahí, ¿no? Me la dio entre Rocha y Chavay. Piqué en primer gol, cuando sería llegado, se la toqué por arriba. ¿Y el segundo? Bueno, el segundo fue una jugada que me dio Raimondo dentro del área grande. Estaban Rocha y Chavay y se tiré para adelante. Cuando veo que sale el arquero llegado, pateó fuerte, razón. Eso es el segundo. Gracias, Cielo. Gracias. Ahora con nuestro colectivo, Marco Más. ¿Satisfecho con el resultado? Bueno, satisfecho en parte sí, porque Racing tuvo que levantar tres veces un resultado. Por consiguiente hay que considerar lo que se debe a la gran preparación del equipo. Al gran segundo tiempo fue un partido de mucho ritmo, sobre todo, teniendo en cuenta la jornada calurosa. Un satisfecho porque por los tipos, porque merecían una victoria de gran envergadura para levantar un poquito, para quebrar esta racha de nuevo triunfo. Pero en relación con partidos anteriores, ¿notó una superación en el equipo? Bueno, en base al ritmo jugado, por ejemplo, con River se jugó posiblemente mucho mejor en el aspecto técnico, un juego más claro, pero más lento. Hoy se jugó contra un adversario que nos daba tregua, un ritmo superior al del domingo pasado. Con menos claridad, lógicamente, el equipo local, por todo lo que tratan de estar por tres veces consecutivas en empatar un partido, se encontraron un poquito frustrados, pero así todos llegaron a concretar. ¿Qué era el reemplazo de Jorge? Bueno, evidentemente se notaba que la fuente de juego de Independiente era Pastorizia Raimondo. Sea Jorge que Adorno son muchachos que no marcan por naturaleza, entonces necesitaba cortar ese enlace a Adorno, Raimondo, Pastorizia, que necesitaba un nombre de marca. Por eso no saqué que hiciera a Jorge por tanto. Muy amable, más que gracias, Jorge. ¿Un punto perdido o un punto ganado? Bueno, yo entiendo, digamos, que como visitante ganar un punto es un punto ganado. Entiendo, digamos, que fue un buen partido, pudo haber ganado, digamos, Independiente por algunas situaciones de gol, estuvo de más. Entiendo, digamos, que el fútbol es así, y que, digamos, los primeros días es que la gente que ha venido acá de tener ha salido conforme porque está viendo un buen espectáculo, Racing corrió, jugó muy bien, y yo entiendo, digamos, que de esa forma es que la gente va a venir a cobrar de vuelta por acá. ¿A qué se deben los reemplazos de Pastorizia y Mírcoles? Bueno, Pastorizia estuvo los días en cama, gripado, nosotros vamos el miércoles de vuelta, y yo entendía, digamos, que yo de común acuerdo había hablado con él y con el médico, digamos que en el segundo tiempo, a los 20 minutos, 15, 20 minutos de segundo tiempo, iba a ser reemplazado. Y Mirko había cumplido una buena función en el primer tiempo y yo también se estaba quedando, entonces por eso puse en el medio. Gracias, Cap, y suerte. Al contrario, siempre, gracias.